Señor, abre mis labios. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has revelado el incendio de tu ira.
Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Busco una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y barbarias. Y las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Confiar en ti.
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador, el que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña, el que me amparo. Nos ha suscitado el Señor. Una fuerza de salvación, según lo había predicho, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho. Gloria, gloria, gloria.
Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que ese día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y la hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria, México, y del continente de la esperanza que es todo América. A esta hora, como todos los días, se reúne el Venerable Cabildo junto con los padres capellanes del santuario para ofrecer el culto más exquisito a Dios, la Eucaristía, el sacramento de sacramentos, que lo ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y en este día tenemos la dicha, la alegría de recibir a nuestros hermanos, los ferrocarrileros, que hoy cumplen 70 años de venir año con año a ofrecer ese corazón, esa alegría, esa fe, colocarla en las manos maternales de Santa María de Guadalupe. Que ella los cubra con su manto a ustedes y a todas sus familias. Hermanos, ingresemos en los misterios santos, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a alguno de ellos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a quienes has elegido para esta vocación especial vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Ni mis ojos soberbios, grandezas que superan mis alcances, no pretendo. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo: señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, e insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, el texto del Santo Evangelio para el día de hoy sigue la reflexión alrededor de los asuntos que tienen que ver con la comunidad de Jesús: convivencia, comidas, invitaciones, rechazos. Pareciera que Jesús, al contar esta parábola del banquete, prefigura lo que serían las primeras comunidades y lo que son nuestras comunidades cristianas en la actualidad. La invitación es a todos, sin embargo, la mayoría no acude. Jesús empieza a utilizar aquí varios elementos. Quien invita, el dueño de la casa, se indigna al escuchar las excusas de aquellos que de veras no quieren ir. Y entonces la invitación se vuelca sobre aquellos que quizás menos se pensaban estar dentro del banquete: los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos. Para el tiempo de Jesús son aquellos que eso eran los impuros, los rechazados, aquellos que no tenían parte en la comunidad judaica, ni para las celebraciones del sábado, ni mucho menos el ingreso al gran templo de Jerusalén. En nuestros días, ¿a quiénes reflejarían ellos? Podríamos empezar con una lista y nos llenaría la cara de vergüenza al ver que hay muchísimos que debemos invitar. ¿Quiénes son los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos de hoy?
¿Quiénes son aquellos rechazados por una sociedad que excluye? Sobre esto el Papa Francisco ha mantenido una constante en toda su enseñanza, su magisterio. Desafortunadamente vivimos tiempos en los cuales se tasa a las personas, se juicia y literalmente se excluye. Pero hay que invitarlos. Indudablemente que este texto se acomoda a lo que sucedió en las primeras comunidades cristianas. Indudablemente que el apóstol San Lucas, quien recoge estas mismísimas palabras de Jesús y de sus discípulos y de la tradición oral, sabe cómo esa diferencia de razas, de clase, de géneros, existía en una desorganización. Se insistía en el compartir y en la comunión, pero unos afirmaban todavía la pureza legal y las antiguas costumbres judaicas. El mismo San Pedro tuvo conflictos por acercarse a comer con los paganos. Pongámonos por un momento, imaginémonos, ¿cómo es posible que a una misma mesa se sentaran puros e impuros? Hasta la actualidad, en esa porción del mundo, sabemos que nosotros, los cristianos, jamás nos podremos sentar con unos islámicos. Existe esa realidad. Y Jesús propone algo nuevo. Un banquete, una invitación, una respuesta y empezar la fiesta. E indudablemente que se refiere a la celebración máxima del acto de salvación, a su redención. Cada vez que la comunidad cristiana se reúne para hacer memorial de la pasión, muerte y sepultura y resurrección del Señor, es esta dicha y esta alegría que nos envuelve. Sea en la celebración de un bautismo, de una boda, de una primera comunión, de una misa. Ahí está el reflejo de esta gran fiesta. El banquete está listo. La gran sala está preparada para todos. Y empecemos. ¿Cuáles son nuestras excusas? En el Evangelio se presentan varias posibilidades, pero creo que nosotros tenemos unas más próximas. A la invitación de Jesús de participar en la profundidad de su acto redentor, ¿qué excusa ponemos para decir, Señor, ahorita no? Señor, no puedo. Señor, después. O definitivamente no respondo. ¿No son acaso, hermanos, las realidades actuales de los alejados de la práctica sacramental? ¿No es la situación de tantos que viven la increencia? ¿No será la casualidad de tantos que, viendo la incoherencia en torno a los cristianos, se han apartado de las comunidades y prefieren mejor no reunirse? El resultado es un no. Y vemos la dinámica del Evangelio. El dueño insiste. El anfitrión constantemente insiste y finalmente da la orden: salgan al cruce de los caminos. Qué importante es esa expresión para nuestro tiempo. ¿Cuáles son los nuevos cruces de caminos donde tenemos que salir hoy
en una actitud de misión a invitar al banquete. Y no nos espantemos que esos cruces de caminos en la actualidad quizás sea la profundidad de un sindicato o en la Suprema Corte de Justicia o quizás en algún grupo de narcotraficantes. Quizás con aquellos que se especializan en esclavizar en la prostitución. Los modernos cruces de caminos sangran y al mismo tiempo están muy alejados. Y aquí la dinámica del Evangelio es ir e invitar. Esta dimensión nueva de la misión, el Papa Francisco le ha llamado salir, la Iglesia en salida. Y una frase muy especial para las nuevas generaciones: salgan a hacer barullo, salgan a que los oigan, salgan a proclamar a Jesucristo en medio de una cultura que ensordece, pero ustedes pueden hacer más lío. Y lo hemos visto en semanas pasadas. Vaya que la juventud de nuestra patria salió a hacer lío. Lío para salvar vidas. Vaya que salió para, con sus manos, sin ningunos guantes ni nada, empezar a quitar piedras, escombros, vigas y buscar ahí la vida y dar de comer y llenarse la cara de pintura e ir como un payaso a alegrar a los que lloran. Es exactamente la actitud que San Pablo nos recordaba en la primera lectura. Hazte disponible, hazte presente. Lleva el Evangelio a la profundidad de las culturas actuales. Y no podemos negar que actualmente en nuestra patria vivimos una cultura de reconstrucción. Y no únicamente en lo físico, especialmente en lo afectivo, en la profundidad de los sentimientos. Ahí donde los muros del miedo y de la angustia se vinieron encima de las personas. Ahí donde las vigas y los techos que eran su patrimonio se perdió de un momento a otro. Y ahí hay que ir. Hay que ir a buscar. Y si unimos este cruce de caminos con las festividades ya próximas, y especialmente las grandes festividades guadalupanas y la próxima Navidad, hermanos, tenemos un gran trabajo. ¿Qué te pedirá Jesús en esta Navidad guadalupana? Recordemos que Santa María de Guadalupe, desde 1531, realizó la perfecta inculturación del Evangelio. ¿Qué es esto? A través de una acción unificadora y santificadora del Espíritu Santo, ella logró impregnar la cultura indígena y la cultura europea de una universalidad que es la Iglesia. Podríamos decir la catolicidad. Todos
somos hermanos y hermanas. Y pide una casita, y pide construirla, para ahí mostrarnos aquel que es su amor persona, Jesucristo nuestro Salvador. Ahí engrandecerlo, ahí entregarlo, Él que es todo su amor. Precisamente, a la luz de su mirada compasiva, de su auxilio y de su defensa, preparémonos para estas próximas festividades, recordando nuestro salir al cruce de caminos y llamar a la gran fiesta que Jesús nos tiene preparada. Así sea. Así sea. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas a Dios Padre que está en el cielo. A cada petición diremos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Pedimos de manera especial por nuestros hermanos de la peregrinación ferrocarrilera en su 71 aniversario. Oremos. Padre, escúchanos. Pedimos por el eterno descanso de Felicitas Bernal Neri y Amparo Martínez. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, ya que sin ti no podemos nada. Fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yeah.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestras debilidades. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad y alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por todos los hermanos que están anotados en estas hojas delante del altar, por el Padre, nuestro hermano Alberto Fernández, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espirituales, para que siempre fieles al llamado evangélico, muestren en todas partes una viva imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre les recordamos, la invitación de venir, de participar en el Rosario del Amor Guadalupano. Como saben, todos los días 12 de cada mes se hace este rosario. En esta ocasión va a caer el próximo domingo, domingo 12, vamos a tener este rosario a las 7 de la noche. Los esperamos con su velita, su rosario, en la explanada del Bautisterio, 7 de la noche, este domingo 12. Así rezamos juntos este rosario por nuestro país, por su reconstrucción y por las intenciones del Santo Padre Francisco. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.